Vamos a hablar con Rosen, que es un apasionado del manga. De hecho, pues también él viaja para llevar a todos los lugares, como a Marbella, pues todo esto, producto que tiene de muñeco y todo relacionado con el manga. Ahí vemos hasta el Pitachu este y esta máquina que tiene cuánto. Ven, acércate. Dino tu nombre. Buenas, yo soy Roxen. ¿Eres de Murcia? Sí. Bueno, cuéntame, ¿por qué has venido a Marbella a A mí me encanta viajar y conocer nuevos sitios, y los salones manga intento ir a todos los que pueda, porque la verdad es que este mundo es muy, muy bonito. Lo empezaste desde pequeño, ¿no? ¿Eh? Seguro que te gustaba desde pequeño, ya jugaba, leía cómics. Sí. ¿Qué es lo que más te impactó de...? A mí, pues, las historias que tenían dentro de los dibujos animados y los videojuegos. Hay más historia, a veces hay más historia ahí que en algunos... que en la realidad, vaya, y es muy interesante. Entonces me encanta todo ese mundo. Marbella, ¿qué tal te ha recibido Marbella? ¿Cómo has visto el público de Marbella? Genial, la gente es muy simpática, hay para hacer mucho turismo y me encanta. Este pueblo en comparación a otros es muy bello. Muchas gracias y qué bueno que vuelvas por Marbella más veces, ¿eh? Gracias. Siempre que puedas. Hablamos ahora con Irene, que además de organizar unos talleres muy bonitos, pues también ella está también pues organizando, ¿no? Con mi asociación. Hola, soy Irene de Asociación Misul y nosotros estamos ahora aquí en la zona de talleres haciendo el taller de la cajita de Harry Potter, sí, de la rana, y somos la asociación coorganizadora con Evento Go. Pero cuéntame cómo ha sido organizar este. Pues como cada salón, esto es cada salón tiene su puntillita, pero con mucho tiempo, con mucha organización, montando todas las cosas aquí el viernes, que estuvimos, vamos, personalmente, montando mesas y cosas aquí. Está bien, a nosotros nos ha gustado mucho cómo ha quedado. Bueno, los talleres están desde ayer hasta y hoy los dos días, ¿no? ¿Qué más cosas hay en el taller? Pues mira, ayer hicimos máscaras coreanas. Por ejemplo, la flor de loto, pendientes de Tanjiro de Demon Slayer, que es un anime. ¿Qué más hicimos? Ah, lechuzas de Harry Potter y monta tu personaje manga. Y hoy tenemos la ranita de chocolate, la lechuza otra vez, los pendientes, los duendes del polvo de Totoro, crea tu personaje y crea tu bola de dragón. ¿Ya está? Sí. Ahí la tenemos, bueno, qué simpático. Sí. Bueno, tenemos aquí también chicas jóvenes aquí que le encanta el manga, ¿no? Aquí soy supuesto. Todos una apasionada del manga, ¿no? ¿Os gusta el manga, no? Todo lo relacionado, los cómics, películas, todo, ¿no? Juegos. Sí, sobre todo. ¿Cómo te gusta el manga? El anime. El que más, un personaje, por ejemplo, Drake. ¿Y a ti? Mikey. De Tokyo Revenger. Sí. Esta es nuestra tiendecilla de la asociación con las que nos autosubvencionamos nosotros un poco para poder llevar cositas a los salones. Y las tenemos aquí, que ella es mi sobrina y su amiga. Enhorabuena, que enhorabuena, tenéis un stand muy bonito, que tenéis hasta sopa, ¿no? Tenéis de tenemos todo aquí, de todo, ¿no? Porque nosotros somos una asociación de cultura asiática, entonces tenemos lo que son ramen, pero son coreanos. Porque nadie más lleva ramen coreano y hemos dicho, pues mira, nos vamos expresamente a buscar esos ramen para traerlos a los salones. Sí, y tenemos en plan también bebidas, hay japonesas y chinas. Vale, yo que me pierdo un poco en este mundo, vamos a ver. ¿Y este muñeco? Estos son muñecos que... A ver, ¿no pesa nada? Porque no son pesa... de goma Eva. Y no pesa absolutamente nada. Y además lo vas a hacer... ¿Y cómo se llama este individuo? Este es del juego del calamar. Este es del juego del calamar. Sí. Teníamos a los tres, pero... La sirena me encanta, espérate, ¿vamos a enseñar? Sí, cógela sin problema. Vamos a enseñar a la sirena. Ahí, la sirena. Está todo persona. Hecho a mano y es todo de goma Eva. Muy bonito. Y todo esto es la asociación, ¿no? Para... Sí. Vale, ¿y cuál es el fin de vuestra asociación? Pues nada, hacer eventos y colaborar y organizar eventos para que la juventud, y bueno, juventud y no juventud, porque esto es para todas las edades, se lo pasen bien con nosotros. Nosotras solemos ir también a los eventos de Jerez, que allí organizamos bastante parte. Va a tener informada de todo, yo ¿vale? De todo. Ya, nuestra asociación vamos a ver, ¿qué no iba a ser? Asociación Misul, ASOC / Misul. Vamos a
Vamos a ver qué tienes por aquí, que me decía que te habías traído. Por ejemplo, ¿ves? Estos de aquí son todos ramen coreanos, o sea, en plan de coreano. Esto de Naruto, ¿vale? De un anime. Y aquí tenemos lo que son bebidas, estos son chinas, de bola de dragón, y chinas y japonesas. Las de allí son ramunes, que son las típicas bebidas japonesas. Y esto, por ejemplo, que parece un huevo, ¡ay! Huevo frito y salsicha. Esto es, mira, es una comidita que se crea, pero es una chuchería. Tú la creas, haces la formita y todo, y después te la puedes comer. Bueno, qué maravilla. Y esto solamente lo podemos encontrar aquí. Ahora, hoy sí. Y el 9 de julio estamos en Málaga, en Comiquet también. Yo, bueno, allí también llevaremos nuestras cositas y todo para vender. ¿El 9 de julio? ¿Que no habéis venido a esta? Pues el 9 de julio en Málaga. Es un mercadillo friki que se hace en Málaga Plaza, detrás del Corte Inglés, en el centro comercial. Estaremos allí haciendo también el taller de Flor de Loto. Yo lo digo, por si alguien se quiere animar a venirse, allí estamos. Muchas gracias, encantada. Mónica Cueto y David Espada nos hablan también en esta quinta edición del Salón Manga. Ellos son también, bueno, de la literatura, del manga y también de la autoayuda, ¿no? Porque he visto yo por ahí alguna cosita, porque hay que seguir las señales de la vida, ¿no? Bueno, contarme un poquito cuando empezamos. Empezamos hace mucho tiempo, los dos juntos, y nuestro sueño era escribir juntos, así que hemos escrito libros por separado y el último, que es Las lágrimas de Caillou, que le estamos dedicando todo nuestro esfuerzo, y es el primer volumen de una trilogía, pues lo tenemos aquí, con Taesa y su Yurik, Gaz. ¿Cuántos habéis escrito ya? Tenéis ya varios, ¿no? Tenemos varios, de psicología, de fantasía urbana, y este, que es fantasía épica, que es el último con el que estamos. Vamos a hablar de este último, si os parece, ¿vale? Por poner Las lágrimas de Caillou. Sí, hable tú. Pues es el primero de una trilogía. La cosa es que desde que nos conocemos teníamos muchísimas ganas de poder escribir un libro juntos, y ya después de muchos años y de escribir libros por separado nos hemos embarcado en este. Pues es una historia bastante compleja en el sentido de que tiene muchos hilos argumentales. Hemos echado el resto a la hora de escribirlo. Tiene varios protagonistas, tiene distintos hilos argumentales. Es el año del juicio, un año misterioso en el que la gente enferma sin saber por qué, y de aquellos que sobreviven, pues algunos desarrollan algunos poderes, habilidades. Por ejemplo, como nuestro protagonista. ¿Ha pasado en algo de la realidad, diríamos, es ciencia ficción? Es completamente original, es fantasía épica, es muy parecido a así como El Señor de los Anillos, El Nombre del Viento, El Witcher, La Rueda del Tiempo. Y sobre todo, pues hay mucha acción, mucho dinamismo, es un mundo completamente nuevo, donde los reinos tienen cada uno su cultura, hay política, hay religión, hay secuestros, hay muertes, hay batalla, está llenísimo de acción, y sobre todo cuando lo empiezas ya no lo sueltas. ¿Para qué edad lo recomendaríais? Pues a partir de unos 12-13 años para adelante, prácticamente cualquier edad. Sí, prácticamente. Y sobre todo para adultos, porque parece que la fantasía sea para niños, pero este libro está escrito para personas que, como nosotros, les gusta la fantasía, pues más allá de la fantasía clásica, es una fantasía contemporánea. Aparte de hoy aquí en el salón, ayer y hoy, ¿dónde se pueden comprar? Lo tenemos en varias tiendas, y además en este mes de julio, en la Feria del Libro de Marbella, vamos a estar exponiéndolo también, y el día 7 de julio hacemos la presentación oficial en el Cortijo de Miraflores. A mí me encanta siempre, ¿no?, cuando decimos tiene moraleja, no tiene moraleja, porque a veces, ¿verdad?, cuando terminamos un libro siempre nos quedamos con eso, ¿no?, aunque no sé qué moraleja podría ir. Bueno, esta es una chica que empieza como de la nada y tiene una gran historia de superación. Entonces ella, a lo largo del libro, tiene un gran arco argumental, es una mujer que se empodera y al final pues toma la rienda de su propia vida. Y también la moraleja es que no lo hace sola, lo hace con más compañeros que va encontrando a lo largo del camino. Entonces quiere decir como que la ayuda de los demás, todos los que nos rodean, pues nos pueden sacar a un mundo completamente nuevo y mejorarnos como persona.
y de hacernos descubrir por dentro. Más fuerte, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí, totalmente. Exactamente. Un placer conoceros y enhorabuena. Bueno, ya espero seguiros más a partir de ahora. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí personajes también de los cómics. Por ejemplo, tú vienes de... Jack Conway, de PRP. Runa, de Kakegurui. Maestro Mutenroshi. Maestro, ¿cómo viene? Por Dios, que da hasta miedo ahí, tan serio, con esta seriedad. Bueno, contadme vosotros qué os motivó, ¿no?, a seguir el manga y los personajes. Desde siempre me ha gustado todo lo que sea relacionado con manga, cómics, videojuegos. Y mi hermano también era muy fan, y también mi hermano mayor, y me lo enseñó a mí, así que desde pequeño siempre he seguido todo esto. Desde muy pequeño, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que se aprende también mucho, ¿no? Porque es todo japonés, ¿no? Cuando se siguen las series y sí, tal, ¿no? Entonces igual también habláis un poquito japonés, ¿no? Algunas palabras, sí, las típicas, como sí o padre y tal, que se escucha mucho, sí, ya sabemos. ¿Cómo sonaría padre? Padre, ahora mismo no me acuerdo, pero sí es hi o tal, así. Palabras que se repiten mucho en el anime. ¿Qué os parece el salón de manga? Pues está muy bien, muy grande, muy amplio, está fresqueta, así que está muy bien. ¿Veníais buscando algo en especial en esta edición? No, pasarlo bien un rato, estar con amigos y reírme un rato. Pues fenomenal, así que me ha gustado mucho vuestra iniciativa, estando en el salón de manga, que vengáis también de los personajes. Gracias. 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 Hasta luego. Hola, soy Armando Entreri, no voy disfrazada. Esto es una moda japonesa que se llama Moda Lolita. Yo soy divulgadora de la Moda Lolita y es por eso que estoy aquí. Qué fenomenal vestida, me encanta. Gracias, bueno, bueno, qué bonito, con cancán y todo, ¿no? Lleva, ¿y es cómodo? Depende. En verano es más incómodo. ¿Quién te hace los trajes? ¿Cómo los consigues? Los trajes son de coleccionismo, se consideran de coleccionismo, son de marca japonesa. Este vestido que llevo hoy es del subestilo Classic Lolita y es de una marca que se llama Anna House Fashion. ¿Es difícil conseguir eso? Bueno, hay tiendas por internet. Sí. ¿Participas en muchos salones de esto de manga? Sí, yo voy a muchos. Yo me dedico a divulgar la moda Lolita. Ayer hice una conferencia explicando la moda Lolita, que tuvo mucha gente y estuvo muy guay. Me encanta, además es muy de mi estilo, ¿eh? Así que igual te copio algo. Di que sí, cuando quieras te presto uno. Amigurumis, bueno, es la técnica que está utilizando para hacer esta maravilla de muñecos, todo relacionado con el manga. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Hola, buenas, soy Marina, aunque me suelen llamar Jouna. Qué guapa está maquillada. ¿De algún personaje? No, simplemente me maquillo así, la verdad. ¿También un poco cuando empezaste tú a hacer esto? No, con el tema de la pandemia, en septiembre después del confinamiento. Me puse con vídeos de YouTube y demás a ver qué tal salía y pues me enganché, la verdad. Se lleva mucho tiempo haciéndolo, ¿no? No, creo que no llega a los 2 años. ¿2 años? Ha hecho mucho, ¿no? Sí, la verdad que a lo tonto he hecho un montón de cosas. ¿Cuál es tu preferido? Cuéntame qué haces. De aquí yo creo que mis favoritos son los murciélagos con las banderas del colectivo LGTB, que además estamos en el mes del orgullo, que son estos de aquí. Y yo creo que puede ser lo que ahora mismo me guste más de la tienda, junto con los llaveritos chiquititos de lana, de peluche. ¡Qué maravilla! ¡Qué paciencia tienes, eh! Muchas gracias. ¿Un muñeco de esto te lleva cuánto tiempo? Pues depende, hay algunos como los llaveritos que lo hago relativamente rápido y por eso me pongo a hacerlo aquí, y luego hay otros que días. ¿Y además de aquí, dónde los vende? Los suelo vender por internet, por las redes sociales y en pequeños eventos, mercados y cosas así de Sevilla, porque soy de allí.
Bueno, seguimos aquí en el salón, donde también vemos los artistas, que me parece que dibujáis muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Wow, gracias. Yo de momento lo que estoy es vendiendo prints, sobre todo en formato postal, en formato póster un poco más pequeño, y también los hago intentando hacer a mano para seguir un poco el ritmo, que no pueda pararlo, que intente no pararlo. ¿Los personajes son los que tienen más éxito, los que más llaman atención a la gente? De momento, últimamente, la gente se inclina por un juego que se llama Genshin Impact, que es un juego de mundo abierto. Normalmente la gente se conecta con amigos o incluso solos, tampoco pasa nada. Y es un juego de fantasía en el que normalmente la gente disfruta muchísimo de la historia y también de los personajes. De hecho, estos son los personajes de los que normalmente tienen bastante éxito. Entre ellos está este personaje, que es un personaje que se enfrentó a uno de los dioses del juego, y normalmente es el personaje más, uno de los más populares que hay de momento. Ahora, normalmente mucha gente cae por otro, así que normal. Y bueno, también hay gente que les gusta un montón los estudios Ghibli, entonces también es una de las prints que también se están llevando bastante, que es, por ejemplo, del Castillo Ambulante, que es uno de los personajes, el mago Howl, uno de los más populares que se están llevando también, porque es un personaje súper carismático, que todo el mundo nos ha encantado desde la infancia y seguirá siempre vivo, así que me alegra que... Nos ha dado una lesión hoy de personaje, porque la verdad es que estaba yo un poco perdida, ¿eh? De momento es lo que más me estoy intentando inclinar, porque es que es lo más expresivo que puedes encontrarte. Es una cosa que a lo mejor te puede identificar mucho más, porque tú te estás acercando a alguien que puede ser más equivalente a ti. Aunque me encantaría también hacerlo de paisajes, porque ves un paisaje y te metes dentro de él. Entonces, en algún momento quizás, aunque de momento si te identificas con otro personaje, otra persona que te saque de tu vida, pues también está bastante bien. Mucho de conoceros, enhorabuena por el trabajo, tan bonito, son preciosos. Mira, aquí tenemos este que está pegado, no, qué bonito. Mira, qué bonito, ¿eh? Que nos recuerda a Campanilla, me recuerda a Campanilla. Bueno, muchas gracias, ¿eh?